Salimos un 8 de abril de Nicaragua, emprendimos el viaje hacia Estados Unidos. Pues veníamos solos, venía mi esposa, mi hijo Dominic, venía mi hijo Iker mayor y venía yo. Pues en el camino pasamos muchas cosas, muchos peligros y todo, pues lastimosamente llegando a nuestro destino, casi llegar al final de nuestro destino, pues pasando el río, estaba algo bajo al comienzo y pues ya llegando al final había demasiada corriente y pues los hundimos todos y pues mi esposa fue arrastrada en la corriente con mi hijo Dominic y pues de ahí desaparecieron ellos dos y yo logré cruzar con mi hijo Iker Castillo a área de Estados Unidos. ¿Ves? Entonces fue reportada como desaparecida. Pues nosotros pasamos el día martes 17 y el miércoles 18 se reportó desaparecido y pues después miramos en un periodista que publicó una foto del niño que había sido rescatado al lado de México. Pues él estaba vivo y está con bien, gracias a Dios. Está en manos del PRONIF, la autoridad de México, pues que siempre estamos en proceso de que él me lo manden para acá, a Estados Unidos, para que vuelva a reunirse con su papá, ya que el niño pensaba que todos los habíamos ahogado y solo había quedado él. Pues, lastimosamente mi esposa falleció. Sí, pues entonces el cuerpo, tengo entendido, pues decisión de los familiares, de su mamá y de nosotros, su esposo y sus hijos, pues no va a ser repatriado a Nicaragua. Va a quedar aquí en Estados Unidos porque ella quedó de este lado. Pues para que así las personas pues que quieran aportar un grano de arena sería un gusto pues y un agradecimiento para todos si llegaran a cooperar. Pues muchas gracias por la cooperación y pues sería todo por el momento.